Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jorge, fundador de Digital Brain, Cerebros Digitales. La verdad que estoy muy ansioso por este video. Sinceramente es un video que hace mucho tiempo que quería hacer, sí, justamente porque vamos a hablar de lo que es diseño web y más que nada por el tema de la carta de ventas. Más que nada porque hoy quería compartir con ustedes una estructura que es la que más se está utilizando, es que es la estructura del futuro para una página web. Y es la estructura tipo cluster, ¿sí? Más allá de que les voy a mostrar cómo hago yo las cartas de venta, todo eso, perfecto, eso no es nada muy raro, nada fuera de lo normal. Ya vieron cómo se hace el super checkout y ahora es poner los botones y agregar lo que ya se escribió. Para eso, o sea, para escribir tampoco es la ciencia. Directamente generador de scripts, si no viste el video, págata acá arriba. Pero más que nada la estructura, ¿sí? Justamente el tipo cluster lo que hace es ubicar los textos e imágenes como si la página web entera fuese solamente en formato celular. Y esto funciona así, ¿por qué? ¿Por qué me decís, a ver, ¿por qué Jorge tengo que hacer una página web tipo celular cuando una persona lo va a ver en su computadora? Más allá de que también la acomodamos para celular y para tablet, la página web para computadora que siempre es normal. Pero ahora no, ahora hay que innovar y hay que meternos nuevamente en lo que sería la psicología del marketing. Más que nada por eso. ¿Por qué? Ahora, actualmente, la comodidad del usuario y la comodidad del espectador hace que el cerebro nuestro, el cerebro de las personas evolucionó y se programó para la lectura vertical de la página web. Ya no sirve colocar una imagen acá, texto acá, como era antes, que era como una especie de guía. Ahora tiene que ser verticalizado como si fuese la pantalla de un celular todo el tiempo, ¿sí? Y esto juega un papel importante en lo que sería el posicionamiento hoy en día. ¿Por qué? Porque Google, que hace muchísimo dejó de ser un algoritmo, pasó a ser una red neuronal completa, también se adapta y piensa como el usuario promedio. Por ende, va a buscar las palabras clave, va a buscar los textos clave y las identificaciones de forma vertical. Si hay una página web con buenas palabras clave y hay otra que tiene las mismas palabras clave, pero una de las dos tiene orientación vertical, orientación clúster, ese tipo de arquitectura. Bueno, en realidad no es arquitectura, es otra la palabra que busco, la arquitectura y los hilos son otras cosas que, bueno, eso después voy a explicar. Bueno, eso es tema del curso, más que nada, ¿sí? Google va a agarrar y va a elegir la otra, la que tiene bueno, vamos a dejarlo en arquitectura por ahora, porque no me acuerdo la palabra. La arquitectura verticalizada. ¿Por qué? Porque Google, como es ahora una red neuronal, la gente, los programadores de Google trataron de asimilarla lo más posible a lo que sería el cerebro humano y por eso es que Google trata de leer siempre en vertical. La araña Google trata de leer siempre en vertical. Si encuentra páginas web con ese tipo de formato, las va a posicionar antes que las que están utilizando todavía los formatos de siempre, que es texto, para acá, para allá, para acá. Eso es lo que le voy a explicar, de cómo crear un formato tipo cluster en una carta de ventas, ¿sí? Eso es más que nada y lo más importante que quería compartir con ustedes hoy. Espero que disfruten de este video. Una cosita, mientras que estaba filmando quise colocarle ahí el super checkout, pero me dio error. Yo quedé ahí medio, upa, ¿qué pasó acá? ¿Cómo que error? Y dije, bueno, vamos, espera un cachito, Jorge. Puede ser que la gente de Builderall esté haciendo algún tipo de actualización o de renovación y por eso no está funcionando. Y bueno, no lo podía solucionar en el momento porque efectivamente la gente de Builderall estaba actualizando el sistema y por eso fue que al otro día ya pude entrar al super checkout normal, pero no iba a hacer otra vez otro video porque en realidad lo que íbamos a traer ahí era cómo colocar los botoncitos. Porque lo del iframe lo vimos en los super checkout 5 y 6, en el curso productor 5 y 6 vimos lo de todo a fondo el super checkout y cómo colocar el iframe y todo eso lo vimos ahí. Así que más que nada era eso que quería aclarar. Y antes que todo también agradecerles a ustedes por estar siempre del otro lado escuchando las explicaciones que doy por ahí, que yo sé que soy medio complicado para explicar, trato de ponerle como siempre la mejor onda posible, pero como les digo, yo no soy profesor y por ahí me cuesta un poco expresarme, me cuesta bastante expresarme, me trabo bastante a la hora de hablar, porque quiero que todo se entienda de la mejor forma posible, quiero que quede totalmente claro acá. Yo trato de no dar absolutamente nada por sentado para que no importa tu nivel en el mundo del marketing, si seas principiante, medio, avanzado,
que la información llegue para todos y para todos de la misma manera, que a todos nos sea útil, ¿sí? Que es lo que en definitiva buscamos en internet, ¿sí? Bueno, voy a dejar de hablar un poquito porque si no esto se va a hacer muy largo y vamos a arrancar con el tutorial. Muy bien, ahora antes de iniciar, primero les voy a mostrar cómo pueden crearse una cuenta totalmente gratuita con Builderall para que de esa manera puedan practicar, ya que creo yo es la forma más eficiente de aprender, ¿sí? Se van a ir hasta la parte de abajo de este video y van a buscar este enlace que dice prueba gratis la plataforma aquí, ¿sí? Van a hacer clic derecho, van a poner abrir enlace en una nueva pestaña y se les va a aparecer esta página que van a ver ahora, ¿sí? Como pueden ver, acá dice pruébalo gratis por 14 días. Así que vamos a proceder justamente a crearnos una cuenta gratuita. Y para la misma, no se preocupen que no nos va a pedir ninguna tarjeta de crédito ni nada por el estilo, ¿sí? Vamos a crearnos la cuenta. Tenemos que poner nuestro nombre, ¿sí? En este caso yo voy a utilizar una cuenta de correo electrónico, ¿sí? Correspondiente a mi fanatismo sobre el Chavo del 8, la cual es Carlos Villagrán.2019, ¿sí? Los que conocen el Chavo del 8 saben qué personaje es. Y voy a poner una contraseña. Lo importante es que la contraseña sea con números y letras, ¿sí? No hace falta ser mayúscula o minúscula, ¿sí? Pero para que esté segura. Una vez que hicimos eso, vamos a hacer clic acá donde dice acepto registro, acepto los términos y condiciones y le damos a registro. Traten de no olvidarse el correo y la contraseña, les suplico que pongan un correo realmente que realmente les sirva a ustedes, ¿sí? Y una contraseña que vayan a recordar. Yo ahora en este caso le di no guardar justamente porque yo ya tengo mi cuenta de Builderall y esto es únicamente a modo prueba para ustedes, ¿sí? Vamos a esperar que termine de cargar. Esta prueba les dura 14 días, ¿sí? Van a tener 14 días para utilizarla. Como ven, ya entramos a la página principal, ¿sí? Acá tenemos que seleccionar nuestro país, en mi caso va a ser argentino, ustedes pueden seleccionar el que quieren. En caso de que no deseen seleccionar al momento, simplemente hacen clic afuera y de esa manera después lo van a poder colocar desde el sector de cuenta que está un poco más arriba. Lo que sí yo les recomendaría es que coloquen al menos un país de habla hispana justamente para que todas las herramientas y las otras cosas les salgan en español. Yo porque estoy en Argentina voy a colocar Argentina, si vos estás en Chile, Colombia, donde sea que estés, selecciona tu país o selecciona alguno que sea de idioma latino para que de esa manera ya te aparezca todas las herramientas configuradas en nuestro idioma, ¿sí? Voy a seleccionar Argentina. Y como ven, ya Builderall nos envió directamente a la parte de bienvenida. Desde esta parte que pueden observar arriba a la izquierda, ¿sí? Acá, ustedes pueden actualizar el plan cuando quieran. Como saben, Builderall tiene 5 planes. El gratuito, ¿sí? Con el cual por lo menos van a poder crear su bridge page o su página puente, ¿sí? Y una página de aterrizaje, no con todas las cosas que una página de aterrizaje debería tener, pero sí una medianamente precaria para tener a la gente en el lugar que ustedes desean. Pero lo más importante que una bridge page, sí lo van a poder construir con el plan free. Como pueden apreciar acá, le pueden dar clic a actualizar y les va a enviar directamente a los diferentes planes. Está el free, el Builder, el Marketer, el Premium, el Essential y el Premium. El Premium es el más completo, es el que uso yo por lo menos, ¿sí? Ven, acá ya tienen los planes, el que puedan elegir. El Builder, el de $19, el Marketer, el Essential y el Premium. Si quieren ver qué contiene cada plan, abajo hay un videito donde yo explico la diferencia entre cada plan y cuál por lo menos es el que deberían tener al menos. Que yo siempre recomiendo, por lo menos para los que recién empiezan, es este, el plan Marketer, ya que nos permite hacer muchísimas cosas muy buenas, ¿sí? Pero eso no es la intención de este video, así que eso ya saben, abajo van a poder encontrar lo que necesitan para eso. Así que vamos a volver a la página anterior. Muy bien, ya estamos nuevamente en la página inicial de Builderall con nuestra prueba gratuita de 14 días. Ya saben que pueden actualizarlo desde acá, ¿sí?
Y acá tienen un video de bienvenida donde ya se le empieza a explicar un poco acerca de las herramientas que tiene y demás cuestiones, que también lo pueden mirar. En vez de estar buscando mi video, pueden mirar este, también no hay problema, ¿sí? Pero nosotros ahora vamos a ir directamente al nuevo sistema, vamos a ir a seleccionar las herramientas que vamos a utilizar. Recuerden que la prueba gratuita de 14 días les da todas las herramientas que contiene el plan Premium. O sea, tienen las 37 herramientas, si mal no recuerdo son 37, que ofrece Builder, las tiene todas, ¿sí? Acá ya estamos, por ejemplo, en lo que sería nuestro dashboard o nuestro lugar de donde podemos sacar las herramientas, ¿sí? Lo que deberían hacer, o por lo menos lo que yo recomiendo hacer, es poner directamente añadir todo, ¿sí? Así podemos trabajar de forma más rápida y no tenemos que estar buscando todo por cada lado. Lo mejor es poner añadir todo y con eso ya estaríamos listos, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a continuar con el resto de la explicación. Muy bien, gente, vamos a iniciar con este tutorial acerca de cómo hacer una carta de ventas, una página web tipo carta de ventas, tipo cluster, ¿sí? Primero quiero aclarar que estoy tomando unos matecitos amarguitos, ¿sí? Porque está bastante fresco. Por si escuchan algún ruido medio raro, recuerden que yo estoy tomando mate, yo soy misionero y tomo muchísimo mate todo el día. Así que bueno, eso más que nada quería dejarlo en claro. Y ahora sí arrancamos. Lo primero, como siempre, al constructor Cheetah Builder Drag and Drop, ¿sí? Pueden ir de acá, aplicaciones, New Cheetah Builder, o pueden buscarlo por acá abajo, bueno, depende, yo tengo todas las herramientas añadidas porque uso la mayoría. Y acá está New Cheetah Builder añadido, ¿sí? Una vez que lo abran, vamos a llegar a esta parte, ¿sí? Acá está la que venimos editando, que es esta. Vamos a entrar. Tenemos página de captura, confirmación de email, página de gracias, página de webinar, membership, solución de, solicitud de afiliación, afiliados 2 y frame 1 y frame 2. Que esto yo les había creado para mostrarles cómo hacerlo el super checkout. No lo voy a usar. No lo voy a usar. Yo voy a hacer de otra forma el super checkout. No sé, le voy a agregar el botón nada más directamente. Yo no le doy tanta vuelta. Así que ahora vamos a crear acá la carta de ventas. Nombre. Carta de ventas. El título ya debería ir colocando. Pero esta no va a ser mi carta de ventas home. Esta va a ser mi carta de. O sea, no va a ser mi página home. Yo, para hacer una estrategia de posicionamiento, voy a crear otro tipo de páginas, lo voy a hacer estilo blog, ¿sí? Donde la gente va a buscar información sobre el marketing, los va a enviar a mi blog y ahí los va a redireccionar a lo que sería el curso este, que es de pago de $50, porque de esa manera voy a lograr que el curso se posicione en la primera página de Google y la gente tenga más acceso a él, ¿sí? Lo ideal esto es que se posicione en la primera página, así que voy a crear otras páginas más al estilo blog. No van a hacer blog, o sea, no sé si hacer un tutorial sobre esto acá, capaz a uno aparte, sobre un blog, sobre cómo crear un blog con Builderall, pero sí van a hacer, va a ser una página que tenga cierto tipo de palabras claves como para un blog. Acá ya le voy a poner una palabra clave que estuve buscando hoy con mi super herramienta del Keyword Planner, que no me acuerdo cómo era la palabra clave ahora. A ver, ahí está. Curso de marketing digital. Acá en la descripción le voy a poner: desde aquí podrás acceder a uno de los mejores cursos sobre marketing que encierra todos los aspectos contenidos por la materia. ¿Cómo? ¿Cómo ser? Desde marketing, otra vez, eso es una palabra clave, para principiantes. Esta es mi palabra clave, marketing para principiantes. Principiantes, grillo, ¿ven? Qué mal. Principiantes o avanzados, coma. Donde encontrarás
definiciones, esta es otra palabra clave, definiciones sobre marketing digital, coma, y programaciones y configuraciones avanzadas sobre la materia. Ahí hacen un paréntesis, diseño web, coma, embudos de venta, coma, y e-commerce. No me acuerdo si escribía así, e-commerce. Bueno, vamos a ponerle e-commerce. No me acuerdo, vamos a buscar directamente, para qué vamos a estar dudando tanto, ¿no? ¿Cómo se escribe e-commerce? E-commerce. Bueno, con doble M, me parecía, con doble M. Con doble M, e-commerce. Listo. Acá, coma, etc. ¿Ven? Acá en esta descripción yo ya metí varias palabras clave, ¿sí? No, no hay que hacer como hacen muchos que creen que esto es como YouTube, que uno agarra y pone acá marketing digital, marketing para principiantes, marketing. No, acá tenés que hacer un texto, porque si la araña de Google lee que estás haciendo una descripción así con frases al aire sobre palabras clave específicas, va a bloquear. Nos va a bloquear la página, nos la va a tumbar y vamos a ir a llorar a Magoya, ¿sí? Ven, acá recién dice SEO setting, pero yo ya hice SEO acá arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque la araña de Google va a leer todo esto, va a leer el título, va a leer la descripción, y acá abajo tenemos la sección de SEO, donde vamos a poner los keywords, que para esos keywords yo voy a usar curso de marketing digital para principiantes, ¿sí? Después, coma, curso sobre posicionamiento y SEO, coma, otra vez principiante, por Dios, ¿cómo estoy? Es que estoy hablando mucho y no estoy tomando el mate. Eso es sobre posicionamiento y SEO, además de curso básico de marketing digital, además de curso avanzado de marketing digital, ¿sí? Y esto es mi página, mi carta de venta, ¿sí? ¿Por qué está así? ¿Por qué tengo frases? ¿Sí? Porque estas son keywords long tail, o sea, palabras clave de cola larga, se le dice también, palabras clave de cola larga, por eso es así. No voy a completar todos los campos porque si me paso de etiquetas, también la araña de Google me va a detectar como un spam y me mata, me revienta. Meta tag, mira, acá esta opción que dice no index me está diciendo que no lo pase por la araña de Google. Esto es imposible, o sea, tocaría esto cuando lo estoy editando. Por ahora lo sigo dejando así, porque si no, el momento... Perdón, una llamadita. En el momento que yo la publique, si no dejé esto indexado, Google va a iniciar recién el trabajo de indexación y eso va a tomar 3 o 4 días, puede tomar a veces 3 o 4 horas, pero a veces 3 o 4 días y a veces más. Así que mejor que vaya indexando desde ahora, desde la creación y listo, ¿sí? Sin problema. Los meta tags también podría utilizar los mismos que están acá, ¿sí? Porque en realidad, si mal no recuerdo, los keywords ya no son tenidos en cuenta por Google, ¿sí? Ya Google no los tiene en cuenta directamente. Así que no tiene sentido colocarlos. Yo lo coloco igual, pero más que nada para guiarme yo sobre qué tipo de palabras clave tengo en mi página, ¿sí? O sea, entonces yo después ya no tengo que entrar en mi página y agarrar y ponerme a leer párrafo por párrafo para saber qué tiene. Directamente entro ahí, clic derecho y me fijo, ya está. Yo sé que esto corresponde a lo que está dentro de la página. Los meta tags son otra cosa, ¿sí? Son otro tipo de keywords, ¿sí? Que también funcionan bastante bien. Pero igual lo que en realidad nosotros vamos a... Por lo que en realidad nosotros vamos a hacer SEO es por la parte de general setting,
que es donde vamos a tener ahí lo que sería el título y la descripción. Acá el nombre, esto hay que cambiarlo, obviamente. Pero como todavía no tengo preparadas las otras páginas, no decidí cómo llamarlo. Ahora yo lo llamé así para que estés bien. La descripción ya está hecha, el costo está hecho. Esto no hay que dar hacerle mucho caso. Esto tampoco. Esto lo escribe en la página cuando si queramos ponerlos o no. Y acá vamos a Page Template y vamos a seleccionar página en blanco. Listo. Y guardamos. Listo, una vez adentro vamos a iniciar con esto. Vamos a agregar obviamente un panel, ¿sí?, en blanco. Y voy a pasar a explicarles cómo funciona la página web tipo cluster, ¿sí? Primero que nada, para tener en cuenta, el tipo cluster nos va a indicar a nosotros que la página web debe ir medianamente centrada. ¿A qué me refiero con centrada? Que no debe pasarse ciertos parámetros, ¿sí? Acá está, tenemos la línea del 0. Y acá tenemos la línea del 1100 y algo, que no sé ahí dónde estaba, pero no importa. Yo lo voy a dejar entre el 1100 y el 0. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? Porque lo que yo quiero justamente es hacer que mi página web, la mía, ¿sí?, tenga una excelente visión desde cualquier dispositivo, ¿sí?, desde lo que sería tablet y celular. Y cuando me refiero a una excelente visión, no me refiero a que se vea completo, nada que ver. Me estoy refiriendo justamente a la comodidad visual del usuario, no a lo que sería la lectura, ¿sí?, a la comodidad visual. La persona entre, ustedes piensen que ustedes tienen un celular en la mano, y hay veces que las páginas web que están uno detrás del celular son bastante incómodas para la lectura. Tienen un menú hamburguesa acá al costado que lo deslizan, tapa toda la página. Para acceder al menú hamburguesa es complicado, está arriba, uno tiene el pulgar derecho abajo. O sea, es toda una ciencia que al usuario por ahí le resulta incómodo. Lo que nosotros queremos es que el usuario esté cómodo dentro de nuestra página web. Porque entre más tiempo él se quede, más tiempo Google toma, como que nuestra página web es de interés, y la va a posicionar todavía más, ¿sí? Así que eso es lo que queremos. Vamos a arrancar. Primero que nada, vamos a cambiar el color de fondo de lo que sería este panel. Configuraciones del fondo, color fijo, vamos a cambiar el blanco directamente. Exactamente, listo. Blanco. Bueno, acá vamos a arrancar con el texto. Y vamos a poner curso de marketing digital. Perdón, es que tenía el mate enfrente de la mesa y bueno, no me dejaba escribir bien. Pero bueno, ahí tenemos curso de marketing digital. Esto está centrado, perfecto, ¿sí? Ahora voy a agarrar, ustedes que yo me había generado un texto con el generador de script de Builderall. Me creé todo esto para mi carta de ventas con el generador de script de Builderall. Si no viste ese video, te recomiendo que no te lo pierdas, está arriba a la derecha, ¿sí? Y de ahí en más, aprendas y empieces a crear tu propia carta de ventas personalizada, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo siguiente que voy a hacer? Copiar esta parte, ¿sí? Es todo completo, ¿sí? Solo esta parte. Y no todo el texto. Porque si copio todo el texto, esto no va a ser un tipo cluster. Nosotros lo que queremos, como le digo, es que la persona se quede en nuestra página. Así que ahora vamos a agarrar, vamos a agregar. Un texto, ¿sí?, que va a ser un título H4. Voy a agregar un título H4, ¿sí?, acá, perfecto, ¿sí? Y acá voy a pegar lo que estaba en el texto. Control de corta. Bien, perfecto.
esto no se preocupen que quedó así, porque esto lo agarramos acá con el puntito este, ¿sí? Y lo vamos a acomodar a gusto y placer, ¿sí? ¿Ven? Exactamente. Ahora vamos a agarrar, vamos a seleccionar esto acá que nos va a centrar el elemento en la página. Ahí está. En lo que sería la página esta parte de acá, ¿sí? No, yo le puse en 1000, era 1100, acá teníamos que... la regla, perdón. Ahí está, ahora sí. Bueno, listo. Esto así como está, no funciona para el cluster, ¿sí? No funciona porque está muy grande. Igual, ahora vamos a cambiarle el texto también. Dice cómo iniciar el proyecto con todos los conocimientos necesarios para poder empezar a trabajar y generarte ingresos de la comodidad de tu hogar sin dejar de perder tiempo y tener soluciones mágicas. Acá le vamos a poner cómo iniciar un proyecto en marketing. Esto que yo estoy modificando ahora es todo por SEO, gente, no es por otra cosa. Digital, con todos los conocimientos necesarios, ta, y listo, ¿sí? Ahora voy a agarrar desde acá, ¿sí? Ven que está la letra A. Esto es para configurar justamente estos tipos de textos. Yo tengo un H4, me lo recuerdan, un H4, o un H3, me parece que era. Vamos a ver. A ver, título H3. Sí, era este. Un H4 fue, a ver un cachito. Vamos a ver, tamaño de la fuente. Sí, era un H4. Perdón. Ahora lo corremos así. Tamaño de la fuente en móvil. Obviamente lo vamos a correr también un poquito. Y la fuente, el tipo de fuente lo voy a cambiar también. No, la letra Muli, por ahí a mí no me gusta mucho para lo que sería la conversión. Yo le doy un poquito más de seriedad con la letra Impact o con la Helvética. Ahora voy a usar la Impact, ¿sí? No, queda muy oscuro. Vamos a usar la Lato. Me gusta la Lato. O si no, la Muli queda bien también. La Muli queda bien. Listo. Con eso ya estamos. Cerramos esto. Y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar todo esto y lo vamos a colocar hacia la izquierda. Exactamente. Así tiene que quedar. Así tiene que quedar, ¿sí? Para que quede prolijo. Para que quede bien prolijo, tiene que quedar así, ¿sí? Ahí está. ¿Cómo iniciar un proyecto de marketing digital con todos los conocimientos necesarios para poder empezar? Y acá esto, toda esta parte acá, vamos a sacarlo para poder empezar. Con todos los conocimientos necesarios. Sí, y esto todo lo voy a sacar. ¿Por qué lo saco? Porque si no me va a cometer lo que se conoce como canibalismo de keywords, ¿sí? Que eso es un tema que lo hablo en el curso, ¿sí? Me va a cometer canibalismo de keywords. Se van a empezar a comer entre las mismas palabras clave porque se repite mucho. Entonces tengo que sacar, ¿sí? Curso de marketing digital también. Comenzar un proyecto de marketing digital con todo el conocimiento necesario. Listo. Acá abajo vamos a poner, le voy a colocar yo un botón, ¿sí? De suscripción a mi canal. ¿Por qué? Porque quiero hacerlo que funcione como un embudo. Veamos botones. Acá tengo botón. Y vamos a ver. We now no. Acá. Este me gusta. ¿Sí? Y ahora lo único que tengo que hacer es modificarlo y ponerlo que sea rojo. Nada más. No hay tanta ciencia, ¿no? A ver si hay otro por ahí. No, vamos a dejarlo. General Colors. Color de fondo. Rojo. Ahí está. Este otro color fijado. El hover. Que sea un rojo medio pálido. Ahí. Listo. Color del texto hover. Vamos a ponerle un amarillo. Color del texto hover significa el color del texto que el texto va a tener cuando yo lo pase por arriba del mouse, ¿sí? Y nada más, ¿sí? Listo. Ahora voy a establecer el enlace. Acá voy a poner a una URL, ¿sí? Y buscar la que yo tengo. Acá está. Copy. Esto lo vamos a cerrar. No quiero más.
y acá ponemos la URL, pegar. Seleccionamos y listo. Vamos a editar acá también. El texto más que nada. Acá está. Y le voy a poner YouTube. Listo. Nada más. Con eso ya está. Ahora lo que sigue. Esto vamos a centrarlo porque si no va a quedar medio fiero ahí. ¿Ven cómo se centra solo? Está buenísimo eso. Esto vendría a ser la primera parte de la carta de ventas, ¿sí? Tipo cluster, como ven. Tiene la misma estructura centrada. Ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Poner el texto largo? No. Nunca, jamás. No hagan eso. Nunca, jamás. Ahora vamos a correr un poquito lo que sería esta parte de acá del panel. Y vamos a agregar un panel nuevo. Y a ese panel nuevo le vamos a agregar imágenes. ¿Para qué? Para que las imágenes también nos funcionen como tag o como etiqueta. Que eso también lo voy a editar después. No voy a hacerlo todo ahora porque si no el video va a durar 30.000 años. Yo quiero que ustedes aprendan acá el formato y cómo medianamente pueden hacer una página tipo cluster de forma profesional y sencilla. Después ustedes se toman el trabajo de buscar sus palabras claves y demás. Y si no saben cómo hacerlo, recuerden que dentro del curso yo voy a tener explicado paso a paso los tipos de palabras clave que hay. Todo va a estar explicado paso a paso dentro del curso. Así que por las dudas, sépanlo. A ver, ¿dónde quedé yo acá? Color de fondo, color fijo. Acá estoy. Configuraciones del fondo. Blanco, sí. ¿Estoy en esta o no? Sí, estoy en esta. Vamos a ver ahí. Vamos a ver acá. Para que me quede blanco. Configuraciones. Ahí está, del panel. Color del fondo, ahí está. Este era. Me confundí yo, me mandé a background, aunque background es lo mismo, así que bueno. Y ya está. Con eso ya está. Acá lo que voy a hacer es poner un panel divisor. ¿Sí? Acá, en este otro panel, voy a colocar un panel divisor. ¿Que cómo se hace eso? Dirás vos, esto lo agregó Builder hace poquito. Voy a venir a esta parte de acá, del panel divisor, y pongo activa. Ya hay un panel divisor muy lindo. Vamos a seleccionar otro. Este me gusta. ¿Sí? Y ya está. Para que la gente sepa dónde empieza un panel y termina el otro. O sea, es más que nada para nosotros. No es tampoco para la gente, porque la gente no, ni se preocupa por estas cosas. Esto lo vamos a subir un poquito más. Ahí está. Listo. Y acá vamos a iniciar con lo que serían las imágenes. ¿Sí? Por ejemplo, voy a agarrar. ¿Sí? Desde acá. Vamos a corregirnos esto. Y voy a agregar una galería de imágenes, ¿sí? No voy a agregar una sola foto porque si no vamos a estar 30 años. Voy a agregar una galería. Y de ahí voy a ir seleccionando las diferentes imágenes que voy a utilizar. Y esas imágenes las voy a enlazar a otra página y a otra página y así. Esa es una estrategia de enlazado en cadena que sirve para posicionar la página de home. Que va a ser una especie de blog. Y eso, como les digo, eso va a estar todo dentro del curso. Así que no se preocupen por esas cosas, ¿sí? Más que nada para la gente de mis equipos de Builderall, sepan que ese curso, obviamente, que es para ustedes, va a estar recontra disponible, recontra gratuito. Así que no se preocupen por nada, para que vayan sabiendo que yo ya estoy preparando. Y los que no están conmigo en Builderall, quiero que sepan esas cosas que van a ver, porque, obviamente, la idea es que ustedes puedan afiliarse a este producto y que de esa manera puedan generar ingresos con las comisiones. Entonces ustedes, para poder realmente generar buenos ingresos, tienen que saber qué hay, porque si no saben qué hay, no van a poder, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir a seleccionar. Entonces ustedes ven estos videos, saben medianamente que tiene el curso, que va adentro, que no hay, que esto, que aquello. Igual como para que no tengamos problemas, no tengan ni un tipo de problema. Voy a enseñar todo.
solo que va a ser después de que ya lo crea el curso. Y el curso va a tomar su tiempo, gente, porque yo en el curso estoy posicionando una página web en tiempo real. O sea, lo que voy a hacer, mejor dicho, porque todavía no lo hice, es empezar a en el curso a posicionar una página web en tiempo real, ¿sí? Para que todos vayan viendo lo que voy haciendo y cómo está dando resultados y me va posicionando. Así que, más que nada, ustedes lo sepan, que va totalmente didáctico, cosa que la gente que está mirándolo lo aprenda, lo sepa y lo pueda hacer inclusive mientras que está viendo el curso. De esa manera, jamás va a perder su tiempo ni su dinero con mirando otra cosa. O sea, por demás, y por demás contentos. De esa manera, todos no juegan a nadie. Y un curso de $50 en Aurona a Mutons. Guardamos otra imagen. Veamos, veamos. Estábamos acá en business. Acá está. Epa, perdón. Guarda. Y una más. Ahora sí, esto todo que está acá voy a ir borrando, borrando, borrando. Listo, y quedan estas cuatro. ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo arreglamos esto acá? Miráis vos, ¿cómo arreglo esto que está acá? Para que quede así como quedó acá. Fácil, venís acá, le das a editar. Y acá en configuraciones generales vamos a poner imágenes por página, 4. Número de color, no, vamos a poner una. Ahí está, una. Oh, perdón, me olvidé que con número no se coloca. Una. Y hay número de columnas. ¿Ven? 4. Ahí está, 4. Y listo. Ya está. Vamos a borrarlo por acá. A ver. Bueno, a esto vamos a tener que hacerlo al revés, me parece. O yo me confundí acá. O se le, me parece que es mal el template. Así que vamos a hacerlo acá al revés. Vamos a poner 4. Exactamente. Seleccioné al revés el template. Número de columnas 1. Vertical margin también. Listo. Listo. Ahora dirá Jorge, pero esto para qué me sirve. Claro que te sirve. Vos pensá siempre en el cliente. Va en el cliente. En el usuario. No pienses en vos, pensá en el usuario. Y dale a él esa comodidad, esa experiencia de navegar, ¿sí?, por tu página web de forma sencilla. Esto a mí la verdad que no me termina de gustar. Veamos. Como que está, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver, vamos a ir a la configuración de vuelta. Y si no, voy a cambiar de tipo de galería y listo. Imagen vertical. Navegación. Tamaño. No, voy a cambiar directamente de galería. Voy a poner la otra. Vamos a cerrar esto. Y voy a usar esta. Ya veo que era la misma ahora, ¿eh? No, no. No, creo que no. Configuraciones generales. Vamos a poner 4, 1. Bien. Columnas 4. Bien, esta sí está bien. Vamos a ir a configurar. Y vamos a entrar a borrar esto. A seleccionar las imágenes nuevamente. Mm-hmm.
Y ahí quedó perfecto. Ahora sí, ahora quedó perfecto, ¿eh? Esto lo puedo agrandar un poquito. Capaz sí, capaz no. Tampoco no es tan necesario agrandarlo. Ahí se ve, ya queda lindo, ¿sí? Se ve el chico trabajando, la chica trabajando. Acá la persona que se ve el celular ahí. Ya, para mí ya quedó cómodo esto, ya quedó conforme, ¿sí? Y acá le iba a poner yo un título que me re olvidé. Déjenme un segundo. Vamos a ponerle un H6 o un H5, capaz. Veamos, veamos con qué nos encontramos. Elementos, texto, H5. Y le voy a escribir dentro del H5. Vamos a ponerle, no pierdas tiempo con soluciones mágicas. ¿Cómo? Inicia tu negocio. No, aprende a cómo iniciar tu negocio. Aprende a cómo iniciar. Tu negocio, ¿sí? Ahí estamos. Esto es experiencia usuario, gente, ustedes ya saben. Lo corremos, ahí está. Lo centramos y ahí está, ¿sí? Y acá yo le voy a dar diferentes opciones para que mande las otras páginas y todo, ¿sí? Pero ven cómo va quedando una página cluster. De arriba hacia abajo, todo recto, todo prolijo, todo bien, ¿sí? Acá vamos a agregar otro panel. Y acá sí, gente, acá empezamos a escribir. Acá sí empezamos a escribir lo que tenemos en lo que sería la parte de lo que me dio el generador script, ¿sí? Acá sí. Vamos a copiar esta parte. Copiamos. Y vamos a escribirlo acá. Listo, 25.
A ver, ahí está, para la izquierda. Listo. Corremos esto. Y acá le vamos a escribir, en vez de empezar, empieza. Empieza a trabajar y generar ingresos desde la comodidad de tu hogar, sin perder tiempo y dinero en soluciones mágicas. Ahí está, espectacular. Más lindo que yo recién levantado. Hermoso, hermoso. Vamos a editar esto, color, configuración de color de fondo, vamos a dejarlo blanco. Epa, ahí está, listo, listo, sí. Y acá abajo, ¿qué va a ir? El super mega texto largo como esperanza de pobre. Así que vamos a copiar esto, querido amigo. Desde acá le voy a poner primero, voy a hacer de acá. A ver, no, es un momento. Vamos a empezar acá. Y en vez de si se toma, le voy a poner si te tomas. Vamos a copiar esto. Esto también. Taca, 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 taca. Taca. Copia. Todito, completo, las 5 páginas, ya está. Vamos acá. Y le vamos a agregar. ¿Saben por qué hice esto, gente? A ver, entiéndase bien que, cuál es la función de esto que hice, de por qué ordené esto así. Es comodidad del lector, ¿sí? Es comodidad del usuario, es comodidad de la persona que está viendo esto. Y ustedes dicen, nah, pero sí, gente, entiendan. O sea, la persona entra, mira, curso de marketing digital, anda a YouTube, ¿sí? Bien, va a YouTube, pero estamos mirando videos, pero sigue la página. Esto es primero que sale una nueva pestaña, nunca, jamás en la misma página, jamás. Lee esto, ve la fotito, le va gustando y acá se encuentra con el texto. Entonces el tipo no viene con la vista gastada, viene directamente desde ahí y empieza a leer todo. Ya viene interesado, ya le gustó el resto de las cosas, ya le agradó a la vista, le resultó algo profesional. Entonces ya viene interesado y así va a seguir bajando. Y como esto justamente lo que tiene es que también ya se arregla para celular. Imagínense esto en un celular, o sea, no suelen mirar, le voy a mostrar mejor, más fácil. Mucho más cómodo para el que está inclusive desde un celular leyendo. Muchísimo más cómodo para la persona que lee desde un celular. Entonces nunca va a abandonar la lectura porque ya viene leyendo bien de arriba abajo, sin problema, tranquilo. Después tengo que agarrar todo este texto y sentarme a hacer un poquito de redacción digital y tratar de meterle más palabras clave. Porque en realidad las palabras clave, gente, se tienen que meter en los textos, en la narración, en esas cosas. No en lo que sería la parte de configuraciones, keywords, todo eso es más que nada perder un poquito el tiempo, no tiene mucho sentido. Por eso yo por ahí no hice mucho hincapié en eso, porque no, la verdad, les soy sincero, no tiene mucho sentido. Más que nada por el simple hecho de que la persona a Google le interesa la experiencia usuario, no la experiencia programación. A Google le interesa la experiencia usuario. Y repitan conmigo, a Google le interesa la experiencia usuario. Si Google encuentra dentro de las narraciones y textos las palabras clave que el usuario está buscando, Google posiciona la página. Es así de sencillo. Si Google encuentra dentro de las narraciones y textos las palabras clave que el usuario está buscando, Google posiciona la página. Es así de sencillo. Vamos a ver cómo queda esto desde un celular visto, para mostrarles más o menos cómo va quedando.
Voy a cerrar esto que está acá, porque si no... Miren lo que es esto. ¿Ven? Curso de marketing digital, acá marca YouTube. Miren cómo queda prolijo, o sea, lo único que este se los arriba. Curso de marketing digital, cómo iniciar un proyecto en marketing digital con todos... Acá esta parte, ¿qué pasó? Acá pasó algo raro. Ah, no, tengo que... está bien, no, no, no. Mala mía. Mala mía. A ver, acá era un H4, Sí. Acá está, mala mía. Fuente del móvil, vamos a sacar un poquito más. Ahí, me pasé un poquito. Ahí está, listo. Nada que ver con lo que era el otro Pixel Perfect que había, que estaba todo, si ustedes se acuerdan. Estaba todo tirado por todos lados, teníamos que venir acá, llevarlo, traerlo. Miren como que eso está un lujo, un espectáculo. Seguimos, no tenemos soluciones mágicas, ta, 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 ta. ¿Ven? Esto es lo que voy yo con lo que sería experiencia usuario, ¿ven? Miren cómo quedó esto, o sea. Miren cómo lo va guiando al lector hacia donde él quiere ir. No hay nada que hacer o decir, lo va guiando directo hacia donde él quiere ir realmente, que es justamente la información, pero lo va llevando visualmente de forma correcta. Esto es muy importante, gente. Es muy importante que la guía visual del lector sea correcta, porque donde se cansa, se aburre o se fastidia, chao, dejó la página. Dejó la página. Eso no nos posiciona, nos hace muy mal incluso, así que eso está muy mal para nosotros, ¿sí? Acá vamos a empezar a colocarles un par de botones. Vamos a meterle un par de botoncitos. A ver acá. Elementos, retorno. Elementos, return. Y vamos a darle botón. Botón. Acá está botón. Y vamos a agarrar el botón de compra. Botón meramente lindo. Vamos a ver qué tenemos. Este del carrito me gusta. Le voy a cambiar obviamente un poquito el color porque está muy azul. Eso no vende. El color azul así como está, no hace nada. Así que vamos a modificarlo. Vamos a dejarlo acá en Buy Now, justamente al lado del tip. Miren qué calidad de... call action que va a hacer esto, porque está al lado del título. Empieza a trabajar y a generar ingresos desde la comodidad de tu hogar sin perder tiempo y dinero en soluciones mágicas. Compre ahora. ¡Ah! ¡Qué guada! Vamos a ponerle acá, vamos a editar los colores. Saben que yo prefiero siempre un amarillo de fondo. Uy, esto no, mejor vamos a sacarlo de acá. Vamos a venir acá directamente, vamos a abrir el panel. Y acá vamos a darle a editar. Exactamente. Listo. General Colors. Color de degradado. Color de degradado. Vamos a ponerle un amarillo pálido. Un amarillo medio fuerte. Vamos. Ahí está. Y el otro color. Sí, un amarillo bien chillón, bien pálido. Perfecto. Ahora, dentro de lo que sería las letras, acá está, color del texto, vamos a dejarle un color negro. Color del texto hover. Ah, no, vamos a dejarlo acá en gris. Y el otro color de texto, ¿dónde estás? Color de texto. Hover effects. No. Título y acá está el color del texto. Qué vuelta que le dio acá. Listo, color de texto. La fuente, sí la voy a cambiar. Esta vez sí vamos a usar la Impact y vamos a poner
Compre ahora. Una orden. Compre ahora. Ahora. Bueno, no le impacto otra vez, no queda muy bien. La Georgia, sí, me gustó. Y creo que con eso estamos. A ver cómo queda. Perfecto. Perfecto. Compré ahora. Fíjense, a ver. Ustedes pónganse, siéntense bien frente a su computadora. Y miren ahora lo que voy a hacer yo, para que ustedes vayan viendo. Así como voy bajando, ustedes se van a fijar hacia dónde va su vista. Su vista, dónde va, ¿sí? Fíjense cómo le pega fuerte el chiflón amarillo acá. Llamado a la acción. Es un llamado a la acción sin movimiento, se le conoce también, ¿eh? Así de sencillo. Y acá simplemente le voy a agregar las páginas del checkout y demás que tengo acá. Vamos a ir taca, 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 rápido al super checkout. Porque si no, este curso se hace eterno. Bueno, no sé por qué, pero me está dando acceso no utilizado al Super Checkout. Debe ser algún mantenimiento que Builder esté realizando justo. Mira, suma. Sí, la verdad que no me los número. Pero bueno, no se preocupen por eso. Creo que ustedes se acordarán que yo en el video anterior les expliqué bien lo que tienen que hacer. No es tan complicado desagarrar, copiar los enlaces, pegar dentro de los botones. Acá vieron cómo se crean los botones. Simplemente le damos a clic derecho después para colocar lo que sería la... El enlace, y que por cierto ahora me estoy acordando, tengo que venir acá, ¿sí?, a este botón y editar el enlace, y ahí voy a colocar que se abra en un nuevo tab. Ya estaba listo, ya está listo. ¿Saben por qué, gente? Esto les voy a explicar rapidito y terminamos con este tutorial por hoy. Más que nada era para que ustedes vean el flujo que lleva una página web tipo cluster, porque cómo crear una página web, ya eso les enseñé en los tutoriales anteriores. Y sería repetir lo mismo una y otra vez y hacer un tutorial extremadamente largo para lo que ya les enseñé. Simplemente querían que vean medianamente cómo sería el formato de una carta de ventas profesional, cómo debe quedar. Y bueno, el posicionamiento SEO y demás cuestiones lo vamos a ir viendo dentro de base. Va a estar todo dentro del curso. Pero esto más que nada para que ustedes vean cómo funciona lo que serían los llamados a la acción, cómo funciona el posicionamiento de cada página, de cada web. Acá, por ejemplo, se dieron cuenta, yo no le puse ni un divisor porque hace contraste amarillo y negro. Viene imágenes muy lindo, baja, baja, baja y ¡tac! Amarillo y negro nuevamente. O sea, ya los ojos de la persona relacionan los colores y vienen así. No le puse fondo, no nada. Quiero que esta página sea una página seria, que funcione. Bueno, no es que quiero que sea una página seria, quiero que sea una página netamente de venta. Si le pongo muchos colores, más cuestiones, la persona puede cansar la vista, se puede cansar la vista y chao, se terminó. Y la persona tiene que leer esto para poder certificar colocando y de esa manera acá por otro otro botón que diga compra ahora y lo mando un botón ancla acá, sí, o sea, ya esto, ya esta parte ya no es necesario que les explique porque ya lo expliqué en los otros tutoriales, así que bueno. Ahora que vieron medianamente cómo es el formato, cómo es la textura y cómo ustedes deben manejarse y crear su página web tipo cluster, le voy a decir lo siguiente, para que tengan en cuenta. Google posiciona muchísimo más las páginas web tipo cluster, ¿sí? ¿Por qué? Por la experiencia de usuario. Esto es igual que YouTube, gente. YouTube, por ejemplo, posiciona videos con máxima retención de la gente. O sea, si ustedes se quedan mirando mi video hasta el final, este video se va para arriba. Si ustedes entran al video y a los 2 minutos, a los 2 segundos se van, este video baja, ¿sí? Porque YouTube se da cuenta de que la información no es relevante, no es interesante para el usuario que lo está viendo. Con las páginas web pasa lo mismo.
toda la parte de etiquetas y de todo eso, ya hasta el mismo Google reconoce que no sirve más porque la araña ya no los lee. La araña de Google dejó hace rato de ser un algoritmo y pasó a ser una red neuronal completa. Así que lee lo que el usuario quiere leer, lo que el usuario va a leer. ¿Y dónde encuentra las palabras clave? Por ejemplo, vengo por acá y dice, crea tu agencia desde tu hogar. Y una persona dice, ¿cómo crear una agencia desde mi hogar? Google va a leer esta parte que está en mi página web y le va a mostrar mi página web, le va a posicionar. Obviamente, sí, esta frase debe estar en miles de millones de páginas web. Así que la idea es ir posicionando de menor a mayor con otras palabras clave y que esas me vayan empujando hacia arriba para que de esa manera yo aparezca en las primeras páginas de Google, en las SERPs de Google, ¿sí? Más que nada eso. Así que siempre para construcción de páginas web, usen el Cheetah, porque bueno, el Pixel Perfect ya no va a estar más. Y siempre créenle con este tipo de formatos para que ustedes puedan ver bien, para que la persona pueda tener una experiencia guiada sobre lo que sería la página web, ¿sí? ¿Qué otra cosita tenía que comentarles? Ah, sí, estoy pensando seriamente también en hacer un tutorial de cómo usar WordPress, ¿sí? Dentro de Builderall, porque como sabrán, WordPress tiene su integración dentro de Builderall. Pero no estoy seguro de que por ahí les sea de utilidad a ustedes. Si les es de utilidad, si necesitan o si quieren saberlo, por favor déjenme en los comentarios la palabra yo quiero saber de WordPress en Builderall. Y de esa manera voy a estar preparando el tutorial para ustedes. Obviamente WordPress es mucho más complicado que Builderall, pero por ahí hay personas que dicen, yo quiero WordPress. Bueno, listo, yo te lo muestro. Pero es más complicado, eso sí ya tenés que saber. Ese fue el tutorial acerca de cómo crear una carta de ventas al estilo con el formato cluster. Como ven, es diferente, es más centrado, es más verticalizado. No se utiliza tanto la estructura de poner texto e imagen, sino al revés. Imagen, banner, texto, ¿sí? Call action, ¿sí? Como pudieron apreciar también seguramente, yo utilizo mucho lo que sería marketing. La página es blanca. Nada que ver con los formatos de la otra, ¿sí? La página es blanca, tiene una ruptura de color negro y amarillo que hace que la persona ahí como que diferencie la página totalmente. Pero eso tiene una sola razón, que yo después puse el call action con los mismos colores, amarillo y negro. Entonces la persona como que ya cuando viene bajando ve esa parte amarilla y negra y sabe que ahí se divide, que esa es una parte importante, que ahí terminó ese sector. Por ende, cuando sigue bajando y ve el call action, ¡tac! Automático va a los ojos, derecho. Si no, pon el video de vuelta y probalo. Vas a ver que vas a ir bajando y ¡tac! Se te va solo. Eso es psicología del marketing, eso es lo que tenemos que lograr. Otra cosa, como les decía, el formato cluster no solamente nos ayuda a posicionar por lo que es la araña de Google, sino por la experiencia del usuario. La persona que está del otro lado, como viene mirando imágenes, y empieza con el texto, y es largo el texto, por lo menos que yo utilicé ahí, es muy largo, se pueden dar cuenta de que la persona ya, si llegó hasta ahí, es porque le está interesando y se está quedando. Y el tiempo de permanencia de la persona en la página web también posiciona. Más allá de las palabras clave, más cuestiones que creo que también expliqué bastante en lo que sería este video, aunque en realidad la parte avanzada de las keywords, las long tail y demás, todo eso va a estar todo dentro del curso, ¿sí? Va a ser un curso extremadamente largo, como les dije, porque la idea es filmar en tiempo real cuando yo estoy creando una página web desde cero, colocando las palabras clave y posicionándolo, ¿sí?
para que esa página quede en las SERPs de Google, en las primeras páginas de Google, bueno, por lo menos en la primera página, ¿sí? Porque de esa manera, ustedes van a ver como yo lo estoy haciendo totalmente desde cero, lo estoy construyendo desde cero, lo estoy posicionando desde cero. Y así ustedes pueden hacer lo mismo. Van a estar con su computadora de cero haciendo lo que yo y van a ir posicionando su página de la misma manera. Y después, bueno, la monetizarán con AdSense, con Amazon, con Hotmart, con lo que ustedes quieran, desean o puedan. Así que eso igual después voy a hacer un video más adelante en algo especial para eso. Y algo tengo que preparar, algo muy muy especial, porque tengo una idea ahí que me está dando vuelta de cómo agarrar una página web y monetizarla así. ¡Puf! Pero va a llevar un poquito más de tiempo, así que les pido que me tengan paciencia, un poquito de paciencia, ¿sí? Bueno, eso ha sido todo, espero que esta información te haya sido útil, que te haya gustado, más que nada, si fue así no te olvides de dejarme un me gusta ahí abajo. Y una vez más quiero darte las gracias porque la comunidad cada vez está creciendo más y más. Hoy, por lo menos hoy miré y somos ya 370 personas. Muchos dirán que es muy poco, pero para mí es mucho porque me da a entender que mi contenido les está siendo de utilidad. Si esto te sirve, si te gusta, si lo entendés, más que nada, porque esa es la parte que a mí me cuesta darme a entender, te doy sinceramente gracias por estar suscrito al canal y te pido, como siempre, si es que está dentro de tus posibilidades, que le pegues una compartida, una retuiteada si estás en Twitter. Tenemos Twitter también, está por ahí el Twitter, está todo, tenemos todas las redes sociales, así que compartinos con otras personas para que así cada vez seamos más la comunidad, que siga creciendo, que se me destraba ahí medio que me pega el... No es que tenga sueño, nada que ver, creo. Para que así nuestra comunidad pueda ser cada vez más y más grande. Muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos en un próximo video.